No, ¿verdad? Nunca. Never, right? Y a ese hombre poderoso. And yet to that most powerful man. Póngame atención. Listen. A ese hombre poderoso. To that man, that powerful man. Dios le dijo. God told him. No podrás hacerlo tú solo. You cannot do this alone. Si tú lo haces solo, if you try to do it alone, perecerás tú y ese pueblo. You will fail and perish with your people. ¿Sabes por qué le dijo, mandó decir eso al Señor? You know why God sent him with that? Porque Moisés llegó a un punto. Because Moses got to the point. Él se creía todo. That he thought he was all that. Y Dios le dijo, tú, and God said, you, por mucha revelación que tengas de mí, as much revelation as you may have of me, fuiste el primero que te di los 10 mandamientos. You were the first one that received the 10 commandments. Nadie ha abierto un mar rojo como tú. Nobody's opened the Red Sea like you did. Pero tú no eres Dios. But you're not God. No eres suficiente. You are not sufficient. Y yo vengo a decirle a usted, and I'm coming to que tell si usted no aprende a trabajar en equipo, that if you don't learn how to work solo as a no podrá. Team, you will not be able to do it on your own. Mira esto. Let's look at what it says. Efesios. Ephesians. Pablo reconoce dos cosas, fe y amor. Paul recognizes that they had faith and love. Pero mire lo que dice el 16. But listen to what verse 16 says. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Pablo está diciendo, yo los menciono a ustedes delante de Dios. Paul is saying, I go before God and talk about you before God all the time. Verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Verse 17 says that the God of our Lord Jesus Christ, el Padre de Gloria, the Father of Glory, os dé espíritu, may give to you the spirit de sabiduría, of wisdom y de revelación, and revelation. Mírenme acá. Look this way. Si Pablo dice, yo estoy orando. If Paul says, I am praying. Para que Dios le dé dos cosas. So that God will give you two things. Sabiduría y revelación. Wisdom and revelation. Es porque ellos no tenían sabiduría. It's because they didn't have wisdom. No tenían revelación. They didn't have a revelation. Tenían amor. They had love. Por la ciudad. For the city. Tenían fe. They had faith, pero no sabían cómo conquistarla. But they didn't know how to conquer it. No tenían revelación. They didn't have a revelation. Fe y amor no es suficiente para conquistar una ciudad. Faith and love are not sufficient enough to conquer a city. Necesitas conocimiento. You need to have understanding. Sabiduría. Wisdom. Y revelación. And revelation. Y yo creo que hoy, and I think that today, Dios te va a impartir. God is going to sabiduría y revelación. Wisdom and revelation. Tú no solamente serás un hombre de amor. You will not only be a man full of love. Un hombre de fe. A man of faith. Conozco muchos hombres de amor. There are many men full of love. Conozco muchos hombres de fe. I know a lot of men that are full of faith. En la iglesia, en Houston conozco un pastor. In Houston, I know of a pastor que tiene 13 años de pastorear una iglesia. That's been pastoring for 13 years. Y tiene solamente 13 miembros. And he's only got 13 members. En 13 años. In 13 years. Y tiene una fe impresionante. And he has great faith. Y tiene un amor impresionante. And he has great love. Pero si en 13 años solamente tiene 13 miembros. But if in 13 years all he's got is 13 people. Ese hombre no tiene sabiduría ni revelación. That man's lacking wisdom and revelation. Hello? ¿Cuánta gente usted no conoce? Lo creo, lo creo, lo creo. How many people don't you know that always go around saying, I believe, I believe. Yo tengo fe. I have faith. Y se olvidaron de algo. And yet they forgot something. Que la fe sin obras. That faith without works. Es muerta. Is dead. Escúcheme. Listen. La Biblia dice. The Bible says. Muéstrame tu fe. Show me your faith. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. And I will show you my faith through my works. No digas que tienes fe. Don't say that you've got faith. Si no se miran los resultados. If we can't see the result of that faith. Yo no te creo que tengas fe.
Because I'm not going to believe that you've got faith. Si no veo tus resultados. Unless I don't see any results. No me digas que tienes fe para conquistar. Don't tell me you have faith to conquer. Y tu iglesia tiene solo tres personas. And then your church is full of just three people. A lo mejor si la tengas. Maybe you do have it. Pero no tienes revelación. But you don't have the revelation. Ni tienes sabiduría. You don't have wisdom. Estamos aquí, iglesia. Are you here? Revelación y sabiduría. Revelation and wisdom. Son dos cosas que tú necesitas para alcanzar el éxito. Two things that you need to be able to reach success. ¿Cuántos me están entendiendo? Levanta la mano los que me están entendiendo. What I'm saying, raise your hand. Si no me estás entendiendo, te lo voy a volver a repetir. If you don't understand, I can say it all over again. Aunque te enojes. Even if you get angry. No me importa. It doesn't matter to me. Si tienes fe y amor. If you have faith and love, y no tienes sabiduría y revelación, and you don't have wisdom and revelation, no vas a conquistar nada. You're not going to conquer anything. Fe y amor no es suficiente. Faith and love are not enough. Porque si tienes fe, because if you've got faith, tienes que hacer algo. You've got to do something. Y eso que tienes que hacer, and that which you have to do, lo tienes que hacer por revelación. You have to do it through revelation. Esa revelación la vas a añadir a tu fe. Because that revelation will be added to your faith. Y esa fe se convierte fe con obras. And that faith becomes works. Fe con obras. Faith with works. Y esas obras. And those works. No las copiaste. You didn't copy them. Esas obras. Those works. No las pusiste en voto a ver qué le parece a usted y a usted y a usted. You didn't put them to a vote and ask what you think. Those works. Te costaron. They cost oración, something. Prayer. Y Dios te dijo lo que tienes and que God hacer. Told you what you y needed a esa to do. Obra se la añadiste a tu and fe. To that work, you added the faith. Ahora eso que Dios te dijo que lo hicieras. And so what God told you to do, con fe, lo vas a hacer con sabiduría. You can now do it with wisdom. Estamos aquí, iglesia. Are you here, church? Una vez me invitaron. One day I was invited. A una gran reunión. To a big meeting. Y pasó un hombre y dijo, los hemos invitado para ver cuántos de ustedes están de acuerdo si le hacemos así o le hacemos allá o le hacemos aquí o le hacemos allá. And this man came up and he started talking and asking the people, well, we have brought you all together because we want to know what you think about what we're going to do, if we should do it this way or that way. Y él dijo, yo creo que lo tenemos que hacer de esta manera. And he said, I believe that we need to do it this way. Y me llaman a mí. And then they called me. Ese fue su peor error. And of course, that was his biggest mistake. ¿Qué dices tú? What do you say? Y yo dije, bueno, antes de responderte esa pregunta, esa idea que tienes, ¿quién te la dio? And I said, well, before I answer your question, let me dijo, ask you a question. Who dijo, gave you that idea? Me dijo, me la dio Dios. He said, well, God gave it to me. Y le dije, yo me avergüenzo de ti. And I said, well, then I am ashamed of si you. Dios te la dio, no lleves a votación lo que Dios te dijo que hicieras. Because if God gave you the word, why are you going to a vote to decide to do it? Hablando con líderes y pastores, ¿verdad? I'm talking to pastors and leaders, right? No estoy hablando con niños tiernos, ¿verdad? I'm not talking to babies. Si estuviera hablando con niños chiquitos, yo le dijera, mira, de tal manera amó Dios al mundo que because dio if su I was talking unigénito. To little babies in Christ, I would be saying, for God so loved the world. Es importante lo que les estoy diciendo, iglesia. What I'm telling you is important. El éxito no es casualidad. Success doesn't come by chance. El éxito no llega por casualidad. Success does not come by chance. El éxito es fruto de nuestras decisiones. Success is the fruit of your decisions. De nuestras acciones.
of your actions reveladas that have been revealed por Dios by God. El éxito, success, es el fruto, is the fruit, de nuestras decisiones, of your decisions, y de nuestras acciones, and our actions, que fueron reveladas, that were revealed, por Dios, by God. Me incomodan los ministros. I'm a little uncomfortable with ministers. Yo pienso que esto funciona. That say, I think this will work. Probemos esto a ver si funciona. Let's try this out. It might work. No me invites a esa reunión. Don't invite me to one of those meetings. Y si me miras que llego. Because if I do get there. No me dejes el micrófono. Don't give me the microphone. Porque hay un Dios. Because there is a God. Que no quiere que tú digas se puede o no se puede. Probemos o no probemos. Hay un Dios que tiene algo para decirte a ti. That doesn't want you to say. Haz esto. Can we? No cuentes con nadie. Hazlo. Te voy a rodear de personas que van a creer que yo te lo di. Y con eso trabaja. Don't be asking for opinions because tú no puedes God is going to surround trabajar, you pastor. With people that are going to believe the word that God has placed in you. Tú no puedes trabajar con incrédulos. Because you can't work with people that don't believe. Tú no believe. Puedes trabajar con gente que no cree que lo que tú estás haciendo Dios te dijo que you vinieras. Can't work with people that can't believe that no what God gave you is what God gave tú no, you. Tú no puedes trabajar con gente que duda que lo que estás haciendo you será Dios o será él. Doubt no necesitas esa gente alrededor what you're tuyo. Trying to do. Tú necesitas con gente que diga si dijo así es porque viene del monte. You need people that are going to say, if he said that word, it's because he came from the mountaintop. Estoy contigo y yo te apoyo. And I'm with you and I'm backing you up. Por eso las iglesias están pobres. That's why a lot of churches are poor. Y los nightclubs están llenos de borrachos y de drogadictos y de todo. And that's why nightclubs are full of all the people that go there. Se ríe en la cara de nosotros. And the devil laughs in our face. Porque él está llenando las cantinas más que las iglesias. He's filling up those places more than churches are getting filled up. Y nosotros estamos todos religiosos. Aleluya. And here we are all religious, hallelujah. Conformistas, esta es la voluntad de Dios que hayamos tres nada más. Being conformed and saying, oh, well, this is the will of God. This is as far as God wants us to get. Y los dueños de clubs. And the people from the nightclub. El viernes que le llegó poquita gente. On Friday, when they didn't have as much. No duermen ellos. As many clients, they won't sleep all night. Ellos dicen, yo no creí este club para que llegaran dos, tres, cuatro, cinco personas. They'll tell themselves, I didn't open up a club so I could just have two or three people y el come. Diablo comienza a darles estrategias. And the devil begins to give them a strategy. Haz esto y haz lo otro. And do this and do that. Pon anuncio aquí y etcétera, etcétera, etcétera. And begin to announce here and there. Y el día siguiente viene toda la gente. And the next day that place is full. Y tú conforme con los tres, cuatro personas que tienes. And you're okay with three or four people in your church. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Are you with me? No te me vayas a ir este día. Don't leave this day. Yo no vine desde Houston hasta acá. I didn't come all the way from Houston. Para agradarlo a usted. Just to please you. Yo vine desde Houston hasta acá. I came from Houston to this place. Para agradar a Dios. So that I can please God. Y estuve mucho tiempo orando. And I was praying for a long time. Yo no sé si usted me cree o no me cree. I don't know if you believe it or not. Pero estuve mucho tiempo en el lugar santo de Dios. But I had to spend a lot of time in the holy place of God. Y lo que te estoy diciendo, Dios me dijo que te lo dijera. And what I'm telling you today is what God told me to tell you. Y Dios te dijo que necesitas sabiduría y revelación. And God says you need wisdom and revelation. ¿Estás aquí o no estás aquí? Are you here? ¿Cómo se alcanza el éxito? How can you achieve success? Primero, buscando a Dios. First of all, you must seek the Lord. Segundo, preparándose para aprovechar las acciones o las oportunidades cuando se presentan. Aprovechando, segundo, aprovechando. Secondly, you've got to take advantage of las oportunidades que te presentan. The opportunities that God gives you. Dios te va a dar una oportunidad. Because God's going to give you an opportunity. Si tú quieres éxito, if you want success, Dios te va a dar una oportunidad. God's going to give you an opportunity. A su nombre. To his name.
¿Cuántos están siendo bendecidos? How many of you are being blessed? Tradúceme desde aquí. Yes, sir. I like that. Yes, sir. Escúchenme. Listen, quiero hablar con ustedes. I want to talk with you. Si quieres éxito, if you want success, Dios te va a dar una oportunidad. God is going to give you an opportunity. Para que seas un hombre, un ministro, una iglesia, una congregación exitoso. So that you can be a man, a minister that is successful. Pero si tú no aprovechas esa oportunidad, but if you don't know how to take advantage of the opportunities pasar, that God gives you, or you let it just pass you by, no llores después. Don't be crying later on. Cuando la Biblia habla de puertas, because when the Bible talks about doors, habla de oportunidades. It talks about opportunities. ¿Se acuerdan del arca de Noé? You remember Noah's ark? Que la puerta estaba abierta. The door was open. Y nadie quería entrar. And nobody wanted to go y in. Y nadie entró. And nobody did. Los animales fueron más obedientes que las personas. Animals were more obedient than people were. ¿Cuándo quisieron entrar? When did they want to enter? Cuando Dios cerró la puerta. After the door was closed. Nos ahogamos, nos ahogamos, nos ahogamos. We're drowning, drowning, drowning. Así hay muchos ministros. Señor. And in the same way, there are many ministers banging at the door. Y Dios te dice, pero cuando te la abrí, and God says, but when I opened the door for you, la dudaste. You doubted me. La despreciaste. You despised it. No creíste en mí. You didn't believe me. La llevaste a votación. You asked for a vote. Y como la mayoría dijo que no, and since everybody said no, no lo hiciste. You didn't do it. Ahora que quieres, now that you want to do it, la puerta está cerrada. That door is closed. Diez vírgenes. There were 10 vírgenes. 10 bridesmaids. That's right. 5 prudentes. 5 that were wise. 5 insensatas. 5 that were foolish. Las 5 and the 5 estuvieron atentas. That were alert. Tenían suficiente aceite. They had sufficient oil. 5 sabias. They were wise. Llegó Jesús. Jesus came. La oportunidad. The opportunity. ¿Dónde estaban los demás 5? Where were the other 5? A saber qué andaban haciendo. Who knows what they were doing? No estaban donde tenían que estar. But they weren't where they needed to be. Escúchame. Listen. La oportunidad, opportunity, no va a llegar donde tú estás. Isn't going to come to where you are at. La oportunidad va a llegar. Opportunity arrives donde Dios llega. Where God is at. Ahora escucha lo que te voy a decir. So listen. Cuando llegó Jesús, when Jesus came, 5 estaban ahí. 5 were there. Pagaron el precio. They paid the price. No habían dormido. They weren't sleeping. No habían comido. They hadn't eaten. Se prepararon antes. They prepared ahead of time. Las otras no se prepararon mucho. The others didn't prepare as much. Se fueron. They left. Jesús tomó las 5 y entró. ¿Sí o no? Jesus took the 5 and he entered in. Después las otras 5 vinieron y encontraron then la puerta cerrada. The other 5 came and found that the door was closed. Y empiezan a tocar. And Señor, so they began Señor. To knock. Ábrenos, ábrenos. Lord, Lord, open the door. ¿Quién conoce ese versículo que estoy leyendo? Who knows that verse we're talking about? ¿Qué les contestó Jesús? And what did Jesus say? Le pregunto, alguien dígame aquí qué fue lo que Jesús le contestó. Somebody tell me, what did Jesus tell him? ¿Cómo le dijo? ¿Ah? Truly I tell you, I never knew you. If you want success, y ellos quisieron entrar. And they wanted to enter in. Querían la oportunidad. They wanted the opportunity. ¡Wow! La puerta estaba cerrada. But the door was shut. Jesús dice, ¿y ustedes quiénes son? Jesus says, who are you? Identifíquense. Identify yourselves. Ellas se quedaron calladas. And they stayed quiet. Porque sabes quién realmente eran. Because you know who they were? Si hubieran respondido a Jesús de quiénes eran. Because if they had answered. ¿Sabes qué hubieran dicho ella? You know what they would have said? Nosotros somos las que no nos preparamos. Well, we're the ones that weren't ready. Nosotros pensamos de que no era para después. We thought that maybe it would be a little later. Les voy a explicar algo. I'm going to explain Digan conmigo oportunidades. To
Say with me, opportunities. Jesucristo dijo que la mies estaba lista para recoger la cosecha. Jesus Christ said that the harvest was ready. ¿Sabe qué le dijeron los discípulos? And you know what the disciples said? Faltan cuatro meses. They said, but Lord, there's still 4 months before the harvest. Para la cosecha. Faltan cuatro meses para la cosecha. There's still 4 months away from the harvest. Señor, faltan cuatro meses. Lord, there's 4 more months left. ¿Sabes qué le dijo el Señor? And you know what Jesus said? La cosecha está lista. The harvest is ready. No faltan cuatro meses. It's not 4 months from now. Es ahora. It's now. Y yo vengo a decirte a ti. And I've come to tell you. No esperes mañana. Don't wait for tomorrow. Ni el otro año. Or another year. Acción hoy. Act este año. Now. Actúa ahora este año. Act now, this year. Yo oro que uno de estos pastores se levante, que escuchen lo que le estoy enseñando. I pray y que un día that one of these se pare con autoridad y diga, esto es lo que Dios me dijo que hay que hacer, ¿cuántos lo creen? And con we'll eso que te with creen, go! And say, this is what God spoke to me. How many of you believe? And those that believe, with those you run. ¿Estás entendiendo lo que te estoy hablando o no estás entendiendo lo que te estoy hablando? Are you understanding what I'm saying or not? Es que a ver si el presidente está de acuerdo con esto. ¿Cuál presidente? Well, I'm going to see. Quien me habló fue el que. I'm going to see if the president is okay with my idea. It's not the president that gave you the word. ¿Están conmigo o no están conmigo? Are you with me, yes or no? ¿Quieren más? You want more? Por eso yo no estoy bajo la cobertura de ningún carnal que no sabe oír a Dios. That's why I'm not under the covering of anybody that is in the flesh and doesn't know how to hear the voice of God. Esos me van a trazar el paso a mí. Because those people are just going to hold me back. Yo necesito estar bajo la cobertura de un hombre. I need to be under the covering of que oye a Dios. A man that hears God. Porque si este hombre oye a Dios, because if this man can hear God, y yo estoy bajo su cobertura, and I am under his covering, camine, start walking. Este va a ser mi ministerio. This is going to be my ministry. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Are you understanding what I'm saying? Donde estuve ayer no voy a estar hoy. Because where I was at voy yesterday, a ir de gloria, I won't gloria, be there de anymore. Victoria, I will go from glory to glory, victory es to victory, triumph to triumph. That is the no church of God, a church that is not no stagnant. Y yo vengo a incomodarte porque la iglesia de Dios no se estanca. And I've come to make you uncomfortable because the church of Christ doesn't stay stagnant. Llamada, destinada para que crezca y que vaya de gloria en gloria, de victoria, because the church victoria, of God was called to advance, to go forward, to have victory and triumph. Fe, amor, sabiduría y revelación. You need faith, love, wisdom, revelation. ¿Están conmigo o no están? Are you with me, yes or no? Yo también soy un hombre bajo cobertura. I am also a man that is under a covering. Cuando yo le dije tengo una invitación para Bryan, Texas. And so when I said I have an invitation to Bryan, Texas. Él me dijo, I already know. He said, I already know that. Ya sé. Le digo tal fecha y tal fecha voy para Bryan. I said on this day and this day I'll be in Bryan. Me dijo, come. And he said, ven. Me ungió. And he anointed me. Y me dijo, go. Y luego me dijo, ve. Eso es lo que tú necesitas. That is what you need. Alguien que crea que donde tú vas es porque Dios te envió. Somebody that will believe that where you're going is where God sent you. No alguien que cuando tú digas, mire, Dios me dijo esto. Not somebody that's going to say, when you say, well, vamos God a ver. Told me this. Sí. ¿Cuántos están de acuerdo well, aquí? Let me see, shut let up. Me ask somebody. Don't do that. Cállate, no hagas eso. He is God Almighty. Don't Él es forget. Dios Todopoderoso. No te olvides. King, Lord of Lords. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no hay nadie he mayor que Él. Do what he said to do. Haz lo que Él dijo que hicieras. Este hombre. This man. Había anoche. Last night. Estaba platicando con
con este hombre. Was talking to that man. Y le dijo, and said, necesitamos tres noches, hacer tres noches de avivamiento en nuestra iglesia. We need to do three nights of revival at our church. Yo no estaba ahí, ¿verdad? No. I wasn't there. Terminó el culto. The service was over. Me fui para allá. I went over there. Y él comenzó a hablar y hablar y hablar. Le dije, shh. And he started talking and y Dios talking. Me dijo, dile, and I said, wait. Que haga tres noches de avivamiento en su iglesia. God told me to tell you, you need to do three nights of revival in your church. Él hizo, boom. Eso es lo que Dios me acaba de decir. And he said, wow, that's what God just told me. Esa es la gente con la que te tienes que rodear. Those are the people you need to surround yourself gente que with. Oye Dios. People that hear God. Que cuando tú dices tres noches, that when you say three dijo, nights, tres noches. Somebody else will say three nights. Mira, este hombre con eso que le dijo el Señor anoche a través de mí, ¿usted cree que va a ser tres noches dudando? No, no, no. Si ya me dijo que hoy reunió no sé cuántos en la madrugada y le dijo, Dios me dijo, lo vamos a hacer. Y 10 personas en su iglesia dijeron, amén, lo hacemos contigo, suficiente. You think that he's going to doubt that he has to do the three nights? This morning, early in the morning, he was already talking to people and 10 people said, yes, we will do it. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Are you here? I'm checking you off. Los estoy sacudiendo. That's what I want. Es lo que quiero hacer. Mi hermano que anda conmigo. The brother that is with me. Dios le habla a él. God speaks to him. ¿Y sabes qué le dijo el Señor a él que me dijera? And you know what the Lord told him to tell me? Mételos en cloro. Put them in Clorox. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? And you know what is most amazing? Que es lo mismo que Dios me dijo esta madrugada. It's the same thing the Lord spoke to me early this morning. No exactamente, mételos en cloro. Not in those words exactly. Pero I hear his voice. Pero escuché su voz. Que me dijo, lo voy a limpiar. That said, I am going to de cleanse la tradición, de la rutina. Of the routine. Lo voy a limpiar. I'm going to cleanse your life. A su nombre. To his name. Escuchen esto otro. Listen to this. Vaya conmigo a este versículo. Go with me to this scripture. ¿Cuántos están entendiendo? Are you understanding? ¿Están aprendiendo? You understanding? Escuche este versículo. Listen to this scripture. Éxodo capítulo 18. Exodus 18. Éxodo capítulo 18. Exodus chapter 18. Aleluya. ¿Estamos aquí, iglesia? Are you here, church? Verso 17. Beginning with verse 17. Escuche esto, por favor. Listen to this, please. Entonces, el suegro de Moisés. So Moses' father-in-law. Le dijo. Said to him. No está bien lo que haces. The thing that you do is not good. Mírenme a mí. Look at me. Digan, wow. Say, wow. Moisés estaba haciendo algo que no estaba bien. Moses was doing something that wasn't good. Y yo estoy seguro, pastor. And I am sure, pastors, que Moisés estaba seguro that Moses was que lo que estaba haciendo that what he was doing estaba bien. Was right. ¿Y quién iba a dudar? And who was going to doubt? De un hombre como Moisés. Of some man like Moses. Que pasaba con Dios en las montañas. Who was with God in the mountaintop. Que iba a llegar a hacer algo que no estaba bien. That he was going to do something that wasn't good. Pero llegó otro. But somebody else showed up. Diga conmigo, siempre hay otro. Say with me, there's always somebody else. Que se va a dar cuenta. That will know. Que lo que yo estoy haciendo. That what I am doing. No está bien. Is not right. I like that. Say it again. Come on.
Me gusta eso. ¿Ah? ¿Cuántos ustedes pastores se ponen a hacer cosas y no quieren? How many of you pastors start doing things? Y no les gusta que nadie les diga que está malo. And you don't want nobody to tell you you're wrong. Porque eres el pastor. Because I'm the pastor. Y se te olvidó que hay otro arriba de ti. And you forget that there's another one that's above you. Mire. Le dice, no está bien lo que haces. The thing that you do is not good. Desfallecerás del todo. Both you and these people, desfallecerán, who are with you, will surely wear yourselves out. ¿Entendieron eso? Did you hear that? No está bien lo que haces. It's not good what you're doing. Desfallecerás tú. You will wear yourself out. Y después estas personas. And these people too. Pastores, levanten la mano. Pastors, raise your todos hands. Los que están sobre personas que all Dios the, te ha puesto sobre. All the people that are en autoridad sobre alguien. And are in authority. Levanta tus manos. Over people, raise your hand. Este mensaje es para ti. This word is for you. Si tú permaneces haciendo lo que no está bien, if you remain doing the thing that is not good, desfallecerás tú, then you will wear out, y la gente que te sigue, and the people that follow you, también, will wear out as well. Si amas a Dios, if you love God, y ama a la gente, and you love people, métete con Dios, you need to enter in oye with a Dios. God and hear God. ¿Estás aquí conmigo o no estamos aquí? Are you here? Mire lo que sigue diciendo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. For this thing is too much for you. Ale. This thing is too much for you. Esto es demasiado para ti. Dios le había dado a Moisés too much. God had given Moses demasiado. Can I prophesy? ¿Puedo profetizar? God will give you too much. Dios te va a dar demasiado. Ay, 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 ay. Sí. Necesito un pastor que me crea una palabra. I need a pastor that will believe this. God will give you too much members of your church. Dios te va a dar demasiados miembros en la iglesia. Why give? Man, me estoy metiendo en la unción del inglés. I'm in the English anointing right now. Vamos, vamos, anímeme, anímeme. Come on, cheer me on. Mis hijos se ríen. My children are just laughing at me. Anoche les pregunté. Last night I asked. How was my preaching? ¿Cómo estuvo mi predicación? Your English, malo. Your English, tu inglés, not so good. So God will give you too much. Let me speak in English. Dios te va a dar demasiado. Quiero hablar en inglés. Why God will give you too much? ¿Por qué Dios te va a dar demasiado? Because if God give you enough, porque si Dios nomás te da lo suficiente, you can do it on your own. Tú lo vas a poder hacer en tu propia fuerza. But if he give you too much, pero si él te da demasiado, tú no te vas a creer all there. You're not going to be able to. You're gonna humble yourself. Que tú eres el todo. And you're gonna tell God, this is too much for porque me. Porque tú vas a tener que humillar. I need help. Y decirle, Dios, te doy gracias. Yo necesito ayuda. Necesito ayuda. Send me help. I need help. Necesito ayuda. Mándame la ayuda. Necesito ayuda. That's what God wants. Eso es lo que Dios quiere.
God will give me so much. No sé cómo decirlo de más en inglés. But he will give me. ¿Cómo se dice? Dios, help me out, brother. He will give me too much. ¿Cómo? ¿Cómo es? Y se me olvida qué más poder decir en inglés. He will give me so much. ¿Así? O too much. Me dará too much. Too much. Me dará too much. Para que no confíe en mis propias fuerzas. So that I will not depend on my own strength. ¿Cuántos ustedes pastores? How many of you pastors? Le han dicho a Dios, Señor, no aguanto ya. Have said to God, I can't take Señor, it anymore. Señor, no soporto más. I can't take this anymore. Si tú has dicho esa oración, te aplaudo hoy. If you've ever made that prayer, I applaud you. Eso es humildad. Because that's humility. Créame, conozco pastores. Believe me, I know some pastors. Uno que me dijo una vez. One that said to me. Yo no necesito ir a oír a esa gente. I don't need to go listen to those people. Ellos necesitan oírme a mí. They need to listen to me. Le digo yo, te voy a enterrar con los cuatro miembros que tienes. And I said, you know what? One day I'm going to come and do your funeral with your four members. Porque vas a perecer tú y es todo ese pueblo. Because you're going to wear out and your people are going to wear out. No puedes hacerlo solo. You can't do it alone. Necesitas un equipo. You need a team. Pero, but un equipo, that team que crea, has to believe que Dios te habla, that God speaks to you. Un equipo que crea, a team that believes que lo que tú, la revelación que tú traes, that the revelation you brought, no lo consultaste con carne y sangre. You didn't ask flesh and blood. ¿Entienden lo que te estoy hablando? Are you understanding this? Porque hay gente que trae revelación. Hoy le vamos a hacer así. Because there's some people that say, oh, pero I got lo consultó a revelation. Con no sé cuántas personas. But they went and asked a whole bunch of people for y the fue advice. La mejor idea que tuvieron que. And it was the best idea out of the bunch. I don't want these kind of people. Yo no quiero de ese tipo de gente. Yo quiero gente de revelación. I want people with revelation. Que no consulte carne y sangre. That don't ask flesh and blood. Que sepa entrar al trono de la gracia. That know how to go before the throne of grace. Que crea que Jesucristo está vivo. That know that Jesus is alive. Que diga que mis ovejas oyen mi voz. That will say my sheep know my voice. Y que vayan delante de él. And they will go before them. Y le digan dame una estrategia. And they will say God give me a strategy. ¿Qué tengo que hacer? Tell me what to do. Y Dios te dice y tú. And God tells you. Ay, ay, ay. Let me take my time with this teaching. Déjame tomarme mi tiempo con Let esta me take enseñanza. My time with this teaching. Me voy a tomar mi tiempo con esto. Because porque esta es una gran necesidad. Because this is a great need. En los pastores y los líderes. In pastors and leaders. Dios le dijo a este hombre ayer. God said to this man yesterday, tres noches de avivamiento. You need three nights of revival in si él va a su iglesia y se reúne y dice, ¿cuántos están de acuerdo en hacer tres noches de avivamiento? If he went to his people and said, well, how many of you are in agreement to do three nights? Va a salir un carnal. Somebody is going to be in the flesh. Que le va a decir, no, ¿para qué? And they're going to say, for what, pastor? Preachers need backbone. Pastores necesitan backbone. Necesitan un espinazo. You understand what I'm talking about? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo estoy bajo una cobertura. I am under covering. And believe me, he has a backbone. Y créeme que él sí tiene espinazo. Algunas veces viene a decirme cosas. Porque a veces viene. Because he will come and tell me a few things. Que yo no las entiendo. That I don't always understand. Me parecen ilógicas. And they sound illogical. Y me dice que Dios lo mandó a hacer tal cosa. And then he says, well, God sent me to tell you this. Y yo lo escucho. And I'll listen to him. Y analizo lo que me está diciendo. And I start analyzing what yo he digo, says. No tiene lógica. And I'll say, it's not logical.
Pero de repente el Espíritu Santo me dice, but all of a sudden the Holy Spirit acuérdate lo que you. Le dije a Elías. Remember what I said to Elijah. Lo mandé a que se comiera el último pan que tenía una viuda. I sent him to go and eat the last piece of bread for, that this widow had. Acuérdate que un día escupí. Remember that one day I spit on someone. Para que un ciego mirara. So the blind man could see. Y me decía el Espíritu Santo, ¿no es eso ilógico para ti? And the Holy Spirit would say, isn't that illogical? Y yo le dije, sí, Señor. And I said, well, yes, Lord. ¿Sabes qué me dijo Dios? And so what did God say to me? So don't question my servant. Entonces, do no what he say. No me hagas preguntas acerca de mi siervo. Hazlo. Don't question the revelation. No preguntes. Don't doubt the revelation of my servant. No dudes la revelación de mi siervo. Lord, but I don't understand. I don't care. Señor, pero es que yo no entiendo. A mí no me importa. He understands what I say. Él entiende lo que dije. Lord, but can you explain to me? No. Señor, pero me lo puedes explicar. No. I already talked to him. Porque yo ya hablé con él. I already tell him what he have to do. Yo ya le dije lo que tenías que hacer. Just obey him. Tú simplemente obedece. A él. To him. What? A él? Yes, a él. ¿Qué? Him? Yes, him. No, señor, yo me puedo someter y obedecerte a ti, pero a este no. No, Lord, I can submit and obey to you, but I can't do it to him. So Dios te dice, entonces no puedes trabajar con él. And so God says, well, then you can't work with him. Go somewhere else. Vete a otro lugar. Por eso el apóstol Pablo manda a la iglesia que obedezcan y se sujeten a sus pastores. Tells the church that people need to submit to their pastors. Porque Dios les va a hablar a los pastores. Because God is going to speak to pastors. Dije que Dios les va a hablar a los pastores. I said God is going to speak to pastors. Van a oír la voz de Dios. They're going to hear the voice Dios of God. Dios te va a decir lo que tienes God que hacer. God is going to tell you what you need to do. Y necesita gente que and esté sujeta y obediente. That will submit and be obedient. Conozco un pastor. I know a pastor. Mire si esto no es ilógico. Tell me if this isn't illogical. Una de las iglesias más grandes en Houston. One of the largest churches in Houston. Él no pasaba de 25 personas. He didn't ever have more than 25 people. Y había un terreno. And there was a piece of land. Él le dijo, Señor, dámelo. And he said, God, give me that land. Y Dios se la dio. And God gave him the land. Y luego él le dijo, dame la estrategia, ¿qué hago? And then he said, God, give me the strategy. What do I need to do? Y Dios le dijo, tírale piedras todos los días. And God said, throw some rocks at that land every day. Y todos los días él. And every day he would go and. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Le dieron el terreno gratis. They gave him the piece of land for free. So te estoy hablando de cosas ilógicas. So I am talking to you about things that are illogical. Que Dios te va a mandar a hacer. That God is going to ask you to do. Debes de aprender you need to learn de tus errores from your mistakes y de tus fracasos and from your failures. Y debes de cansarte and you need to get tired de estar fracasado todo el tiempo being a failure all the time. Amen. Amen. Ahora mire lo que sigue diciendo aquí. So let's look at as we continue to read. Dios estará con dice oye ahora mi voz. Verso 19. Verse 19. Listen now to my voice. Yo te aconsejaré. I will give you counsel. Yo te aconsejaré. I will give you counsel. Y Dios and God estará contigo. Will be with you. Yo te aconsejaré. I will give you the counsel. Y Dios and God estará contigo. Will be with you. Mire que es Jethro. Look, this is Jethro. Quien está diciendo a Moisés, yo te voy a aconsejar.
who is saying to Moses, I'm going to counsel you. Y Dios estará contigo. And God will be with you. ¿No es eso ilógico? ¿Quién tiene que ser el consejero de quién? Doesn't that sound illogical? Because who should be counseling who? Hello. Bueno. ¿Quién tiene que estar aconsejando a quién? ¿Moisés a Jetro o Jetro a Moisés? Who should be doing the counseling here? Moses to his father-in-law or his father-in-law to Moses? En tu lógica. In your logic. ¿Quién tiene que estar aconsejando a quién? Who's supposed to be counseling whom? ¿Ah? Moisés, ¿verdad? Moisés. Moisés se humilló. But Moses humbled himself. Ustedes necesitan un mentor. You need to have a mentor. Un consejero. A counselor. ¿Cuánto lo quieren? How many of you want it? Pregúntenme dónde está. Ask me, where is he? Su nombre es admirable, consejero, Padre eterno. His name is wonderful, counselor, mighty father. Príncipe de paz. Prince of peace. Tu consejero es Jesucristo. Your counselor is Jesus Christ. Si haces como él dice. Because if you do as he says, Dios estará contigo. God will be with you. Si haces como él dice. If you do as he says. Oye ahora mi voz. Hear now my voice. Ahora. Now. Dios quiere hablarte ahora. God wants to speak to you now. Dios no quiere esperarse hablarte hasta mañana. God doesn't want to wait to speak to you tomorrow. Él quiere hablarte ahora. He wants to speak to you now. ¿Pueden creer eso? Can you believe that? Hoy Dios quiere hablar contigo. God wants to speak to you today, now. Hoy Dios quiere aconsejarte. God wants to counsel you today. ¿Lo creen? You believe it? Dele un aplauso al Señor entonces. You need to give a hand clap to the Lord. Escuche esta palabra. Listen to this word. En el libro de Génesis, capítulo 39. In the book of Genesis, chapter 39. I feel to take my time in this teaching. Siento tomarme mi tiempo con esta enseñanza. I feel led by the Holy Spirit. Me siento dirigido por el Espíritu Santo. Take my time. De tomar mi tiempo. I hear his voice. Porque escucho su voz. Saying, take your time, son. Que me está diciendo, tómate tu tiempo. This is something very important. Porque esto es importante. Génesis capítulo 39. Genesis chapter 39. Verso 2. Verse 2. Y verso 4. And then verse 4. Mas Jehová estaba con José. The Lord was with Joseph. Y fue varón próspero. And he was a successful man. Vamos a decirlo al revés. Let's say it the other way around. Él prosperó. He was a successful man. Porque Dios estaba con él. Because the Lord was with him. Escuche. Listen. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. And he was in the house of his master the Egyptian. Y vio su amo. Y vio su amo. And his master saw. Que Jehová estaba con él. That the Lord was with him. Y que todo lo que él hacía, and that the Lord made all he did, Jehová lo hacía prosperar en su mano, to prosper in his hand. Le servía, he served him, y le hizo mayordomo de su casa, and he made him the overseer of his house. Y entregó su poder, and all that he had, he put under his authority. Okay. Ahora voy a hablar con ustedes. So now I'm coming to you. Por favor, agarren la silla. Hold on to your seats. Primero me dice que José era un hombre próspero. It says that Joseph was a,
a successful man. Un hombre de éxito. A man of success. Y me dice la razón por qué. And it begins to tell me why. Porque Dios estaba con él. Because God was with him. Y después me dice lo segundo. Then secondly it says, el mundano, the sinner, miró, saw, que Dios estaba con él, that God was with him, por las señales, by what he saw, miró que Dios estaba con él. He saw that God was with him. Porque todo lo que él hacía, because everything that he did, Dios lo hacía prosperar. God would prosper that. La gente te está mirando. People are looking at you. Los incrédulos que no quieren ir a la iglesia te están mirando. Non-believers that want to go to church are looking at you. Están viendo si realmente tu Dios es real. And they're looking at you to see if your God is a real God. Dios no lo pueden ver. They can't see God. Pero sí pueden ver lo que tú haces. But they can see what you do. Y si lo que tú haces tiene éxito. And if what you do prospers. Entonces ellos van a decir, Dios está con él. Then they're going to say, oh, God is with him. Y la gente quiere ir. And God wanted, people want to go. Donde Dios está. Where God is at. A la gente no le importa. People don't care. La gente no le importa si es un desierto. They don't care if it's the middle of the desert. Si es un nice house. If it's a beautiful, si es un lugar hermoso. Si es en un parque. If it's at a park. Si es en una calle. If it's in the street. La gente no le importa eso. People don't care about that. La gente quiere estar donde Jesús está. People want to be where Jesus is at. Porque la gente está cansada de ir a templos bonitos buscando a Dios y no se encontraron con Dios. People are tired of going to beautiful temples where there is no God. La gente ha tomado una determinación. No importa hacia dónde esté, pero donde Dios está, ahí quiero estar. People have determined that they want to go where God is at. Nuestra iglesia es una iglesia de muchas personas. Our church is a church with many people. Es una iglesia grande. Estamos teniendo tres cultos los domingos. It's a large congregation. We have three services on Sunday. Y los tres servicios son llenos. And each one is full. Y tenemos que decirle a las personas, por favor, ya no vengan el segundo servicio. And we have to tell people, please don't come to the next service. Y los del segundo servicio tenemos que decir, ya no vengan en el tercer servicio. And the one in the second, we tell them the same. Porque si todos llegan, no cabemos. If everybody comes, we don't fit. Créame que la gente está en las puertas. Listen, people son cientos de personas adentro. Pero sabe qué pasa, sabe qué está, porque a la gente no le importa, es mucho calor, no soportan la calor, están un poco incómodos entre ellos, ellos no les importa eso, pero es que adentro de ese lugar está Dios, y donde Dios está, hay señales, prodigios y milagros, y donde Dios está, es bendecida, y Dios es Dios, donde Dios está. La Biblia me dice que una vez Jesús entró a una ciudad, y después escogió una casa. And then he chose a house. Y se metió a esa casa. And he entered into that house. Y comenzó a predicar dentro de esa casa. And he began to preach in that house. Y la ciudad se dio cuenta, dice la Biblia. And the people in the city, que Jesús estaba en esa casa. Found out that Jesus was at that house. Y llegaron a esa casa. And they all flocked. Escúcheme lo que place. Te digo. Listen, no te pierdas esto. Don't miss it. Mira cómo es la gente. Look at how people are. Llegaron a esa casa. They all arrived there. La casa estaba llena. The house was full. Ya no podían entrar. Nobody else could come. No se regresaron para sus casas. People didn't leave. Subieron el techo. They went up to the rooftop. Rompieron el techo. They tore up the roof. Se metieron donde Jesús estaba. And they were able to get in where Jesus was at. Si la gente está dispuesta a hacer cosas amazing, because if people are willing to do things that are asombrosas, imagínate esto, subiendo al techo. Can you imagine this, going up on the rooftop, rompiendo el techo, and then tearing up the roof, y metiendo al paralítico ahí, and lowering that man that was lame, y cuando lo pusieron delante de Jesús, and when they put him before Jesus Christ, Jesús para el mensaje. Jesus stopped preaching. Y dice Jesús, wow, grande es tu fe. And he says, wow, great is your faith. Fe agresiva. Aggressive faith. No fe pasiva. Not a passive faith. Pasiva. Not passive. Agresiva. But aggressive. Hay dos tipos de fe. There's two different kinds of faith. Hay gente que tiene fe agresiva. There's people that have a faith that is aggressive. Hay gente que tiene fe pasiva.
And some that have a faith that is passive. ¿Te recuerdas aquel hombre que estaba esperando que alguien lo metiera cuando el ángel venía a revolver el agua? Because you remember the man that was waiting for someone to go and put him into the pool of water. Y Jesús se acercó y le dijo, ¿qué te pasa? And Jesus came up to him and said, what's wrong with you? Tantos años tienes de estar así. You've been this way for so many years. Y Jesús le pregunta, ¿qué pasa? And he says, what's going on? Y él le dice, es que no hay nadie que me meta. And he says, well, there's nobody that can put me in the pool. Él tenía fe que si alguien lo metía iba a ser sanado. He had faith if someone could just get him to the pool, pero he would be healed. Era una fe pasiva. But it was passive faith. Esperando que alguien ore por mí. He was waiting for somebody. Esperando que alguien me motive. Can somebody pray for me? Can somebody esperando motivate que alguien me meta. Can somebody put me into the pool? Oh, pero estos que rompieron el techo. But these that ripped up the rooftop. Tenían fe agresiva. They had an aggressive faith. No me voy para la casa. They said, we're not going back home. No me voy para la casa. We're not going back. Aquí está Jesús. Because Jesus is no here. No me voy sin su bendición. I'm not leaving without his blessing. ¿Y qué tal la mujer del flujo de sangre? What about the woman with an empujando issue of blood? A uno y empujando a otro. She pushed people out empujando of the way. A uno y empujando a otro. Pushing one and another. Y la gente le decía y la detenía y empujaban and y empujaban. Y hasta que tocó el manto de Jesús. And she touched the mantle y Jesús of Jesus dijo back. Alguien me ha tocado. And Jesus said, somebody's touched y la mujer me. Le dijo fui yo. And yo te toqué. Said, fui touched yo. Touched yo te toqué. Tenía tantos años pero I've me volví agresiva so long, y esta agresividad me hizo empujar. Mover los obstáculos pero llegué. I don't care about the obstacles but I got to where I needed to get. ¿Qué tal la fe agresiva de Bartimeo? Think about that aggressive faith of Bartimaeus. Jesús, hijo de David. Jesus, son of David. Y los demás, cállate. And everybody would say, be quiet. Y él gritaba, ¿cómo que cállate? Jesús, hijo de David. And he said, what do you mean, be quiet? Jesus, son of David. Cállate. Jesús, hijo de David. Jesus, son of David. Si algunas veces ustedes están muy callados, necesitan un milagro. Yeah, because some of you are a little too quiet and you need a miracle. Are you listening to what I'm saying to you? Te puedes ensuciar mucho. You might get a little a veces para conseguir, para tener éxito, tienes que volverte agresivo. But when you want to have success and be successful, you've got to be aggressive. Dios no te va a dar el éxito fácil. God is not going to give you success no the easy way. Fácil. God isn't going to fill your church up the easy way. Agresivo. He wants you to be aggressive. Empujar al diablo. And push the devil tienes out of the que way. Pararte frente al diablo. You need to stand before the devil. Y decirle al diablo, and say to the devil. Te apartas, leave. O te aplasto. Or I will trample over you. A aquella mujer que le decía Jesús ahí mi hija Señor mi hija Señor mi hija Señor mi hija y los discípulos le dijeron despídela porque da gritos y ella Señor mi hija y los discípulos incómodos despida mira alguna vez tu agresividad va a incomodar a otra pero es tu derrota o tu victoria it's either your defeat or your victory tú determinas you need to determine what you want en derrota. Are you going to live in defeat or are you going to live in success? You determine that. Yo me voy de Houston. A mí no, de Houston no. De Brian. I'm leaving Brian. Pero quiero dejar but un I want to leave ministros y líderes con fe agresiva. A whole bunch of ministers and pastors with an aggressive faith. Hello. Bueno. No se pudo. Es que yo dije algo, well, pero it couldn't be done. Pero es I que said something and el hermano se levantó y me dijo de que lo mejor eso no era de